Hola, ¿cómo estás, Humberto? Muy buenos días. Sí, estamos con Ann Catherine Clark, que tú lo decías, es la presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Y vamos a aprovechar de preguntarle en este segundo retiro del 10%, como ellos se dedican a esto de asesorar a las personas, ¿a quién principalmente le convendría hacer este retiro ya a partir de mañana? ¿Qué se puede hacer, sabemos, a través de Internet? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, aquí primero que nada quisiera hacer un alcance con respecto a quién le conviene o no ocupar la palabra convenir frente a una pandemia. Es bien complicado, ¿ya? Porque en realidad si hay alguien que está tratando de pagar sus cuentas versus cuánto le va a afectar su pensión, son dos prioridades, ¿ya? Entonces, la verdad es que no es que le convenga a alguien, pero si tú me preguntas si es que en realidad hay alguien a quien le perjudique menos, O en el fondo valga la pena que lo haga, bueno, las personas que reciben rentas menores, ingresos menores a 1,5 millones, en el fondo. Esas personas, el retiro se les hace igual que el primero y efectivamente conviene retirarlo, pero ojalá para ahorrar. Entiendo que hay gente que necesita gastarlo inmediatamente, pero ojalá fuera para ahorrar y en ese caso lo hagan en la cuenta 2. Y para los que están endeudados, por ejemplo, y van a utilizar ese dinero, ¿sí vale la pena retirarlo? Bueno, es dinero líquido y que obviamente estamos frente a algo urgente. Lo que acabo de decir, en el fondo son dos prioridades y lamentablemente la prioridad más urgente es la que hay que resolver. Algunos habían expresado que lo iban a retirar para hacer las compras navideñas. ¿Vale la pena retirar plata del fondo de pensiones para eso? Ay, para gasto nunca vale la pena, pero entiendo que pueda ser una urgencia. Ahora, tendría que ver la persona si es que efectivamente es una urgencia comprar los regalos navideños versus el monto de pensión que va a dejar de recibir. Como les digo, el mejor consejo es, si lo van a retirar, traten de ahorrar lo máximo que puedan. Y en ese sentido, ¿conviene o vale la pena, como es la palabra que has utilizado, realizarlo a partir de mañana, de inmediato, es jueves 10 de diciembre? Ojalá las personas que no tengan una urgencia inmediata puedan esperar. ¿Para qué? Seamos solidarios con las personas que sí necesitan pagar cuentas, que sí están con una urgencia, que ya no resisten más, y dejémosles a ellos nuestro lugar. Las personas que en el fondo después piensan que todavía no saben qué van a hacer con esa plata, qué sé yo, ojalá esperen hasta enero, febrero. Recuerden que hay un año para hacerlo. Así es que esa es la recomendación. Hay personas que todavía no han retirado su primer 10%. ¿Es una buena idea retirar los dos juntos? Nuevamente, buena idea. Si es para ahorrar, retiren cuando quieran. Por favor, no lo hagan ahora. Esperen a que lo hagan las personas que tienen mayor necesidad y después planifiquen. Planifiquen si es que realmente les conviene o no. Acérquense a un asesor previsional, pregúntenle cómo les va a afectar, ¿ya? Porque cada caso es diferente. Eso es importante, cada caso es diferente, por eso siempre es bueno asesorarse. Y bueno, en este caso la recomendación, me imagino, es hacerlo todo por internet, los primeros 15 días es vía online. ¿En qué tienen que fijarse las personas para poder hacer este retiro de manera segura? Bueno, por supuesto, no compartir las claves, hacerlo de forma personal, pedir ayuda con algún familiar, fijarse bien cómo rellenan los formularios, ese tipo de cosas. No vayan a las sucursales las dos primeras semanas y cuando vayan tengan cuidado, no vayan contando que van a ir a retirar su plata, ese tipo de cosas. Y cuando vayan a retirarla del cajero, tampoco lo cuenten. Hay muchas personas que el lunes ya estaban haciendo fila en las sucursales de la AFP, pero principalmente para actualizar sus datos, recuperar claves. ¿Esto también se puede hacer por teléfono o por internet? Hay muchas vías que ya están disponibles para hacerlo. Hay que entender y que en el fondo hay una masa de gente mucho mayor que lo normal, por lo tanto uno se va a demorar un poquitito más, pero igual siempre va a ser recomendable no ir a hacer las filas a la AFP y tratar de realizar los trámites de forma no presencial. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias por todas esas recomendaciones entonces con respecto a qué es lo que se viene ya de ahora en adelante en este segundo retiro del 10% que recordemos es a partir de mañana, jueves 10 de diciembre, desde las 10 de la mañana, importante que los primeros 15 días todo esto se realiza de manera virtual para que imágenes como las del lunes no se repitan, donde las personas van, hacen la fila con algunas dudas, esto se puede hacer por internet o por teléfono, sabemos que a veces esos canales no son los más expeditos y por eso las personas prefieren ir de manera presencial, pero si no es urgente, el llamado es a que eviten ir a las sucursales. Así es, muchas gracias.